Muy buenas mañanas. Me jugó mal el subconsciente, Emi. Muy buenas mañanas, ahora sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crossover por UQ Basket. Hoy tenemos un programa bastante especial porque vamos a estar hablando de las cosas que están ocurriendo en el transcurso de la temporada regular. Ya se ha jugado un 18%, para ser precisos, de la campaña. Podríamos decir un 20% para cerrar el número. Y ya se pueden ver ciertas cosas, ciertas tendencias, ciertos análisis que antes no se podían hacer porque la muestra era más chica. Ahora sí lo podemos hacer. Podemos hablar de los equipos, cómo están funcionando, cómo están rindiendo las estrellas, cuáles son los jugadores más destacados. Esas cosas ahora tienen cierta lógica, tienen un análisis mucho más reforzado, hay más números, hay más muestras de rendimiento, de dominio, etcétera. Y por eso vamos a estar hablando de cómo ha arrancado esta temporada y qué conclusiones, un tanto apresuradas, sí, porque falta bastante, pero con más información podemos sacar de este torneo. Emi, ¿cómo estás? Buenos días, ¿no? Buenas tardes, buenos días, salvo que, no sé, nos estén escuchando a la tarde o estén en otro país. Hola Leo, buenos días para vos, buenos días para todos. Salvo que sean Nacho Miranda, que para él Claro. sí debe ser Buenas la noches tarde allá serían. en. Claro, ya buenas noches debe ser en este momento en Australia. Buenos días para el resto de la gente que está acá en Argentina. Reconozco que minutos antes que vos dijeras buenas tardes, también venía pensando que tenemos que cambiar el chip porque ya de por sí es bastante complicado y también porque no es normal hablar de NBA a la Claro. mañana, hay que reconocerlo. Pero bueno, buenos días para todos. Me sorprendió ese dato, me sorprendió para bien ese dato. Ya estamos en la primera quinta parte del NBA. Pareciera ayer cuando arrancó la noche inaugural con los partidos de los Lakers contra los Nuggets en la presentación del anillo. Después ese lindo Warriors-Suns también que completó esa primera noche. Y ya en este momento tenemos. Por ejemplo, arranco con una pregunta, igual es una pregunta capciosa o para tirarla y dejarla en el aire y algún día la responderemos. ¿Quién hubiera dicho que a un quinto de temporada uno de los mejores equipos iba a ser Minnesota? Sí, sin dudas, es el número uno del oeste y está ahí nomás de quitarle el liderazgo general de la NBA a Boston Celtics porque tiene un partido menos y récord de 11-3 contra el 12-3 de los del este. Es espectacular lo de Minnesota. Ahora vamos a hablar, obviamente, del equipo de Anthony Edwards, pero hay muchas cosas que sorprenden, sinceramente, de este arranque. Sin ir más lejos, el segundo de esa conferencia es Oklahoma City Thunder, que venía muy bien, pero nadie esperaba que estuviera segundo en su zona. Miami, que todos lo dábamos como un equipo que iba a tener serios problemas por una cuestión lógica de haber terminado una mala off-season, porque no consiguieron ningún fichaje importante y perdieron jugadores. Está tercero y Orlando cuarto, así que hay bastantes cosas para analizar. Te meto en el debate, Leo, te saludo, ¿cómo estás? Buen viernes para vos. Y te pregunto ya, ¿qué es lo que más te está sorprendiendo de este arranque de temporada? Buenas noches, amigos. Digo, uno nunca sabe de dónde nos ven, así que buenas tardes, buenas noches, buenos Hay días. que cubrir todo el Es rango cierto. horario. Y además también el hecho de que esto quede on demand, Claro. el saludo para todo el mundo, hombres, mujeres, perros, gatos, lo que quieran. Entonces, buenas noches. Lo importante del 20% de la NBA es que, primero y principal, algo que tomamos y analizamos largo y tendido en el último programa, el in-season terminó siendo mucho más entretenido de lo que todo el mundo creía. Me quedo con eso, pero si tengo que ir a Sí. responder a la pregunta puntual de los equipos, de quiénes me han sorprendido, voy con Orlando. Más allá de Minnesota, porque Minnesota ya lo nombraron y está claro que es la gran sorpresa y la gran grata sorpresa. Y después quiero decir alguna cosita de Minnesota, pero me parece que lo de Orlando también está buenísimo para remarcar. Un equipo que sabíamos que tiene un núcleo joven muy interesante, que en algún momento se van a seguir desarrollando y van a explotar para bien, en un buen sentido, no como Chicago Bulls que va a explotar por los aires. Y ya es una realidad. Cinco triunfos consecutivos, terceros en el este con el mismo récord que Orlando, que Filadelfia. Me parece que es otra gratísima sorpresa, más allá de si Cleveland está por debajo de lo que esperábamos, si Miami había arrancado por debajo de lo que esperábamos y terminó acomodándose en estos primeros 20% de temporada. Creo que si tengo que señalar a uno, más allá de Minnesota, voy con el Magic.
Sí, porque está, como decías vos, en una racha activa muy, muy fuerte. El único equipo que ha ganado más partidos seguidos hasta el momento en activo, obviamente, han sido los muchachos de Oklahoma City. Y Phoenix tiene también 5 victorias consecutivas, pero Orlando lo está haciendo en un contexto en el que no se esperaba que tuviera este nivel. Porque, a ver, lo que más me sorprende del Magic en este instante es que han pasado de ser una defensa mala, o sea, una defensa promedio tirando a mala, porque eran 18 en eficiencia defensiva el año pasado, a ser la segunda o la tercera mejor de la NBA. Ahora mismo están empatados con los Celtics en eficiencia defensiva y solo por detrás de Minnesota Timberwolves. Así que eso me sorprende muchísimo. Son un equipo que tenía mucho talento, que liderados por Paolo Banchero y por Franz Wagner principalmente, podía llegar a pensar uno que serían una de las sorpresas junto con Indiana y Minnesota o también Oklahoma City, por supuesto, pero no con un nivel de dominio defensivo tan grande, y eso es lo que les está dando los triunfos en este arranque de temporada. Si bien es cierto que han jugado partidos un tanto más accesibles, lo mismo podríamos decir de Miami. Siguen siendo triunfos y esos partidos en otros momentos Orlando los perdía, ahora los gana. Veremos qué pasa hoy, por ejemplo, que juega contra el líder de la tabla, que es Boston Celtics, Emi. Sí, exactamente. A ver, coincido con todo esto que estaban mencionando. Por el lado de Minnesota, claro, ya no nos debería sorprender porque tienen a uno de los mejores defensores de los últimos años, más allá de que haya bajado un poco el nivel, que es Rudy Gobert, uno de los internos más dominantes y más versátiles también, porque defiende y porque tiene un buen tiro de tres. Y no por nada ganó un campeonato de triples de All-Star Game como Karl-Anthony Towns. Tiene a un jugador llamado a ser un talento generacional, como los Anthony Edwards. Con esa combinación, con al menos esos tres jugadores, tenés una receta que te debería dar resultados de este estilo. Quizás se demoraron un poco en lograr el funcionamiento y en lograr los buenos resultados que están teniendo en estos momentos, pero finalmente están disfrutando de todo eso bueno que se merece este equipo de Minnesota también, por ser un equipo muy sufrido. Todo el tiempo tenían que batallar con diferentes situaciones adentro y afuera de la cancha, sobre todo Karl-Anthony Towns, y eso evidentemente les terminó respondiendo dentro de la cancha con resultados, y es algo que se merecían hace tiempo. Y por el lado de Orlando, creo que se le está terminando de dar o sea, todos los buenos resultados de este proceso en el que vienen arrastrando desde hace muchísimas temporadas, porque Orlando es un equipo que viene reconstruyendo y reconstruyendo desde hace fácil 6 temporadas, 8 temporadas aproximadamente. No es un equipo que haya estado en los primeros puestos hace poco tiempo, más allá de que sí, fueron finalistas del NBA en 2009 y ese fue su mejor resultado histórico. Pero después de eso, Orlando es un equipo que empezó a reconstruir, que no ha tenido figuras rutilantes, que construyó con lo que pudo, que siempre se mantuvo a base del draft y recién ahora está teniendo está pudiendo demostrar que es un equipo que puede ser candidato con todos los nombres que tienen. En el medio tuvieron una larga lista de jugadores buenos de draft que lamentablemente se les rompían. Pero literalmente se les rompían los jugadores y no les terminaban de encontrar la vuelta al armado del roster como para poder aprovechar, aunque sea alguno de todos esos buenos picks que tenían. Hoy en día tienen, más allá de que tienen una rotación larguísima, porque en el roster tienen una larguísima cantidad de jugadores, pero repasando, tienen jugadores como Paolo Banchero, Jalen Suggs, Markelle Fultz, los hermanos Wagner. Después tienen, repasando así rápido por edades, bueno, después ya son todos jugadores más bien promedio de edad, pero son todos jugadores jóvenes que le están respondiendo, y eso es lo que estaba buscando Orlando, un equipo plagado de chicos, plagado de jóvenes que vengan de la universidad y que les puedan responder. Me parece que a partir de esta temporada,
El cielo es el límite, básicamente, para Orlando, si es que pueden sostener este nivel, porque es lo que estaban buscando todos estos años. Sí, es un equipo que se ha consolidado y que tenga como principal virtud la defensa. Es importante porque es joven, como decía Emi, y normalmente eso no pasa. Lo de Minnesota es tremendo, lo de Oklahoma City también es tremendo. Es un equipo que ataca y defiende muy, muy bien. Ahora mismo, de hecho, si buscamos el net rating, el único que lo supera es Boston. O sea, tiene un muy buen balance ataque y defensa. Que se sostiene principalmente por lo colectivo, pero bueno, tener a un jugador como Shai Gilgeous-Alexander, que es tan bueno en ataque y en defensa, hace que de alguna manera mantenga el tono, el ritmo constantemente, porque es tu líder en definitiva. Pero lo que más me sorprende a mí del arranque de temporada, sabíamos que podía llegar a ocurrir, pero no sé si a este nivel, es que, por ejemplo, entre el 1 y el octavo de la conferencia oeste hay 3,5 triunfos de diferencia solamente. Entre el 1 y el noveno hay esa distancia también. Y entre el 1 y el octavo de la conferencia este hay 4,5 victorias. O sea, una buena racha de un equipo lo posiciona en quizás puestos de playoff. Y una mala racha te puede llegar a mandar a fuera del play-in. Por ejemplo, Golden State había arrancado bárbaro, estaba en los primeros puestos de la conferencia del oeste, perdió 8 de los últimos 10 y ahora mismo está 11. Entonces, eso hace que parezca que es una catástrofe total, pero con una buena racha podría volver a estar en puestos de playoff directo, que es exactamente lo que le está sucediendo a Phoenix. Phoenix arrancó muy mal. Y estaba abajo de todo y ahora ganó 5 seguidos y ya está quinto. Y si sigue ganando, es muy probable que siga subiendo. Y eso, Leo, es importantísimo para aquellos equipos que tienen una chance. Quizás no son tan candidatos, pero encuentran la regularidad antes que el resto y le sacan una ventaja. Minnesota es el ejemplo más claro de esto, que ha ganado 9 de los últimos 10. Tal vez no tenga el impacto que puede llegar a tener Denver o Boston o esos equipos que ya los tenemos como contenders al anillo o que han ganado, de hecho, como los Nuggets. Pero esa regularidad les va a permitir tener un muy buen récord de temporada regular y tal vez jugar una serie de playoffs mucho más accesible que en la temporada pasada. Sí, aplica también tanto para los Clippers, que después de esa racha negativísima que tuvieron, metieron tres triunfos y ya están en zona de play-in, y Claro. los veíamos afuera de todo. Y al revés, porque el ejemplo también puede aplicarse al revés, lo de San Antonio, que después de ese inicio en donde la explosión Wembanyama, el efecto Wembanyama y toda la pelota, lo había metido un poquito más arriba, el hype era tremendo, y fíjate, ya están últimos, que era lo que esperábamos la 0 de mayoría. 10. Claro, 10 pero partidos seguidos 10 partidos perdidos. seguidos, es un bochorno realmente. Pero bueno, volviendo a Minnesota, hay algo que me parece que está bueno discutir y es, ¿estamos de acuerdo los tres que es un equipo hasta acá? ¿Un equipo sin presiones? Sí, puede Y ser. ahora... Y ahora... Es como que se olvidó un poco. A ver. En la temporada pasada, por ejemplo, cuando hicieron el traspaso por Rudy Sí. Gobert, yo los sentía más presionados. Ahora están como un poco más tranquilos. Exacto, a eso iba, a eso iba. ¿Por qué? Porque me parece que de Gobert ya nadie esperaba nada. Después de lo que Claro. fue el traspaso, y lo digo de buena manera, ¿no? Deportivamente hablando, hablo. Menciono, quiero decir. La temporada pasada, cuando hacen el movimiento, con todo lo que tiene que dar Minnesota para traer a Gobert y todo lo que le costó rearmar el equipo y demás, se esperaba quizás mucho más. Quizás una expectativa desmedida también, es bueno de mencionarlo. Pero para esta Sí. temporada, cuando arrancó, medio como que nadie esperaba demasiado de Minnesota. Le gana a Denver, decía, epa, ¿qué pasó? Le gana a Boston, epa. Y de repente mete una seguidilla y ya está primero con un equipo que no tiene presiones. Cuando un equipo no tiene presiones, se torna definitivamente peligrosísimo. Pero un equipo, cuando empieza a sentir la presión y empieza a ver el vértigo, porque está arriba del todo y mira para abajo y ve que hay 14 equipos queriendo comerle los talones, veremos a partir de ahora, estamos justo en 14 partidos con Minnesota, a partir del 15 y del 15 al 25 vamos a ver cómo estabiliza el avión. Viste que el avión sube y en algún momento se tiene que estabilizar para llegar a después bajar y el destino. Minnesota ya hizo el despegue, ya está arriba. Ahora tiene que estabilizarse y tratar de sortear la turbulencia que le viene de la mejor manera para terminar de consolidarse a algo. No sabemos qué es ese algo, pero Sí, algo. tiene una ventaja para mí que es que el segundo, por lo menos por ahora, también es un equipo joven. Entonces,
También le puede jugar en contra eso, que quizás es un punto a favor para Denver, para Phoenix, para esos equipos que tienen estrellas veteranas y consolidadas y que están ahí nomás. O sea, Denver parece ahora que es una, repito, es una catástrofe lo de Denver porque perdió 4 partidos en los últimos 10. Está una victoria y media de la punta del oeste, o sea, y está jugando sin Jamal Murray, claro. Así que no es un bajón ni nada de eso, o sea, sigue siendo el mejor equipo de la NBA hasta que se muestre lo contrario, porque viene de ser campeón y porque sigue rindiendo muy bien y Nikola Jokic sigue siendo el mejor jugador del mundo. Ahora, creo que estamos viendo una tendencia de que es cada vez mayor el impacto de los equipos jóvenes, de las franquicias jóvenes. En los últimos años esto no era tan así. A ver, era muy difícil que se metieran Orlando e Indiana en la disputa del Este, por ejemplo, o un equipo que tuviera una estrella menor de 23 años o de 23 años. Tyrese Haliburton tiene menos de 23 años, o 23 años, creo que tiene lo mismo para Paolo Banchero, y ya están siendo líderes de equipos que ganan, lo mismo para Anthony Edwards, lo mismo para Shai Gilgeous-Alexander, lo mismo para jugadores que tal vez no tienen el mismo rendimiento a nivel colectivo, pero sí que están aportando a ese nivel, como la Melo Ball y demás. Entonces, estamos viendo una tendencia que te lleva a pensar que si los equipos consolidados que realmente son candidatos y que tenemos en la previa como líderes de la NBA no se regularizan, no empiezan a consolidar semi, ojo porque pueden sufrir. Y eso es clave para una temporada tan pareja. Sí, seguramente. Y además, también repasando la tabla por cómo está en estos momentos. A ver, es difícil de encontrar un equipo que pueda meterse así por la ventana como está pasando con estos Orlando Magic y con Minnesota. Pero después creo que tenemos los nombres que esperábamos tener, pero sigue quizás en diferentes puestos. Por ejemplo, que Oklahoma también esté segundo llama un poco la atención, más allá de esta racha que tuvo Denver Nuggets, que perdió cuatro juegos en muy poquito tiempo. Por el momento estamos teniendo equipos lógicos, por llamarlo así de alguna manera, sobre todo en la conferencia del Este. En la conferencia del Oeste tenemos, por ejemplo, a los Rockets, que están octavos, que quizás, más allá de también, le puede llegar a pasar algo similar como a Orlando Magic, pero quizás Houston es un poco más inestable y en algunos partidos no lo supo cerrar como para quedarse con triunfos que pudieron haber logrado, pero tranquilamente los Rockets podrían estar un poco más arriba en la conferencia del Oeste. O mismo los Pelicans, que es otro de los equipos que también estamos acostumbrados a ver ahí en estos puestos de play-in, más que de play-off, o inclusive que de quedar afuera de la postemporada. Pero se puede llegar a dar con algún otro equipo de esto de que se terminen metiendo de manera sorpresiva, podríamos decir. Después, el resto de los nombres que vemos son quizás nombres lógicos. Por ejemplo, tenemos en la conferencia del Oeste tenemos a Denver, Dallas, Phoenix y Sacramento en puesto de playoff. Es raro decir que Sacramento sea un equipo de playoff porque no estamos acostumbrados históricamente a que eso suceda, pero sí que lo demostraron la temporada pasada metiéndose en la postemporada después de muchísimo tiempo. Pero es lo lógico, lo que nos tenemos que acostumbrar por el nivel que están teniendo, por el rendimiento de sus jugadores, y porque también creo que estamos en ese punto de la NBA en el que estamos empezando a ver la rotación de los equipos. En las últimas temporadas, y habitualmente es algo cíclico que le pasa a la NBA, tenés a varios de los mismos nombres durante unos pares de temporadas, 3-4 años, y después empiezan a cambiar esos equipos que estaban arriba, empiezan a estar abajo, y creo que estamos en ese punto en el que estamos teniendo una cierta renovación de varias franquicias que antes estaban acostumbradas a estar abajo, caso de Orlando, caso de Houston, que están empezando a encontrar ese funcionamiento que estaban buscando en su momento cuando estaban abajo
y para todo lo que hicieron este tanto tanking, tantos trades, tanto esfuerzo en los drafts para poder finalmente lograr esto, empezar a competir entre los primeros puestos y que sus jugadores empiecen a ser las estrellas de la NBA. Claro, sí, eso es importante porque, a ver, parecía un sueño lejanísimo de el hecho de que Oklahoma pudiera competir en algún momento. Si bien en los años anteriores había competido, de hecho el año pasado entró al play-in, por ejemplo, sin Chet Holmgren lesionado, era como que la gente no tenía muy en cuenta la posible aparición, el posible desembarco del Thunder con todo. Y un poco la llegada de Chet, más la consolidación obviamente de Gilgeous Alexander, hace que estemos hablando del segundo mejor equipo del oeste, lo mismo con Anthony Edwards, que no paró de mejorar, entonces le permitió a Minnesota tener un líder que realmente te diera ese tono de equipo competitivo. Indiana lo mismo, Orlando lo mismo, son todos equipos que en los últimos años han drafteado bien o han hecho buenos traspasos por jóvenes, y se están empezando a consolidar, es verdad. Leo, vos decías recién, hay equipos que sorprenden, pero también hay jugadores que sorprenden. Perdón, tenía el micrófono muteado. Sí, me parece que hay una lista larga de jugadores que nos han sorprendido en este inicio, pero no digo sorprender al estilo de Tyrese Haliburton, que ya sabés lo que te puede dar, que ya sabés lo bueno que es, a lo sumo esto es una consolidación. Propongo armar una pequeña lista, y le decimos a la gente que nos puede escribir por el chat, como hizo el gallego, a quien le mandamos un abrazo grande, Javi Juárez, Fede Toral, el amigo Gustavo Martínez Akielski también. Jugadores que no esperábamos este funcionamiento en el inicio de la temporada. Quizás voy a poner uno, pero no porque no lo pudiera hacer, porque de hecho la temporada pasada tuvo una parte de la temporada muy buena, pero me parece que hoy está con esos números impresionantes que es Grant Williams. No sé si esperábamos este funcionamiento de Grant Williams en este inicio de temporada. Sí, buen nombre. Y está siendo clave para Dallas. Un equipo que además está ganando. Entonces, sí se podía esperar que fuera importante porque justamente lo fueron a buscar por ese rol, pero está promediando un 44% en triples, lanzando 6. Es la máxima de su carrera, tanto en intentos como en acierto. Y es muy importante para Dallas tener un jugador así, que además podríamos decir que ahora mismo es su mejor defensor. Uh-huh. Yo voy a proponer otro nombre que, a ver, yo sabía que podía llegar a hacer esto. De hecho, creía que el proyecto tenía que funcionar en torno a él, pero no pensaba que fuera a ocurrir tan rápido. Y es Alperen Şengün, el jugador de Houston Rockets, que está promediando 20 puntos, 8 rebotes, casi 9 en realidad, 5 asistencias, casi un robo y un bloqueo por partido y un 58% de acierto en tiros de campo. Son números de un mini Jokic, de un baby Jokic. Entonces, el hecho de que Houston esté siendo competitivo y siendo un equipo de playoff, de play-in en realidad en este momento, en gran parte se debe a que Udoka ha utilizado al turco como eje de su nuevo sistema. Sí, sí, siguiendo con esta línea, y yo me voy un poco más a lo defensivo, creo que ya había dado muestras en la última temporada. Herb Jones, de los New Orleans Pelicans, está teniendo muy buen nivel defensivo en un equipo que está buscando esto de construir de atrás para adelante y tiene la posibilidad de tener a Brandon Ingram y Zion Williamson para definir los partidos y para ser rutilantes en la ofensiva, pero Herb Jones me parece que está destacando y está funcionando muy bien en un equipo que busca esto de tener cierto equilibrio para no sufrir tanto en los partidos. Y lo anoto por ese lado, por ir con el tema de, más que nada de la defensa. Sí. Tengo dos nombres. Es un jugador clave. A ver. Tengo dos nombres, vamos a polemizar un poco. Porque después tenemos que ver cuáles fueron drafteados, si se esperaba que en algún momento de su vida, no sé de la temporada, pero de su vida, llegaran y otros que no. El loco Mitchell Robinson de los Knicks, me parece que está funcionando a merced de lo que pide Tibbs.
y le está haciendo muy bien a los Knicks, a Si pesar no de... me equivoco, es el líder en rebotes ofensivos de la NBA, pero por escándalo, ¿eh? Lo tendría que buscar, pero a simple vista creo que sí, que 18, lo es. 18 de promedio tiene. Y está por arriba de Clint Capela y Mark Williams, 15-4 y 14-9. Claro, 6,1 por sí. partido, es una... Claro, es muchísimo, es muchísimo. Voy con el loco Mitchell Robinson y el amiguito Lively de Dallas también. También, también. Digo, nadie lo tenía, estaba muy por debajo del radar, muy por debajo. Además es novato, entonces... Claro. Sufrió una lesión en el último partido, pero está rindiendo muy bien. El otro que se me ocurre es Tyrese Maxey. O sea, sabíamos que era muy bueno, pero... Ah, no, viniste con ganas de polemizar. Claro. Para mí estás polemizando porque de Maxey se esperaba que hiciera esto, ¿o no? Bueno, pero sí, pero no... A ver, se esperaba, por ejemplo, que premiara 26 puntos. Podríamos llegar a creer que eso era real. Ahora que va a ser de 3,5 asistencias a 7, no. Puede ser. Por ejemplo. Porque, a ver, el problema acá era... Se va Harden, es el líder en asistencias de la temporada... El jugador que potencia en vida, el que maneja el ataque. Y Maxey no es un pasador, Maxey es un anotador. De hecho, promedió 20 puntos por partido la temporada pasada, estuvo muy bien en eso. Y de la nada mete 7 asistencias de promedio. Es un montón, porque encima no aumentó brutalmente su promedio de pérdidas, ¿no? No es que por pasar más la pelota es más inseguro o se equivoca más, no. De 1,3 a 1,5 y duplicando sus asistencias. Eso me sorprendió, la verdad que sí. Emi. Y evidentemente, a ver, coincido con esto de tener la posibilidad de un crecimiento exponencial de Tyrese Maxey. También un poco recuerdo las temporadas en las que coincidía con Matisse Thybulle en la segunda unidad de Filadelfia, que era un poco también para lo que se los proyectaba. Después Thybulle se terminó cayendo un poco su nivel y Tyrese Maxey lo pudo sostener, pero siento que es para lo que vino y para lo que llegó en realidad a la franquicia de Filadelfia, para hacerse cargo del equipo una vez que empezara este recambio. Es un poco lo que vemos, por ejemplo, con los Warriors, con, por ejemplo, Moses Moody, que es un jugador del que también se espera bastante, y seguramente termina rindiendo cuando le toque a él ser uno de los responsables de comandar a los Warriors cuando la vieja guardia, entre comillas, se termina retirando o se termine yendo de la franquicia. Un nombre que quizás vale la pena destacar, pero por el nivel excelente que está teniendo, es Haliburton. Me parece que es un jugador que... A ver, más allá de que está funcionando muy bien, yo creo que no imaginábamos que pudiera ser un jugador que esté teniendo partidos con estadísticas que se le podrían llegar a atribuir a Chris Paul. Esto de terminar partidos con 15 o más asistencias sin pérdidas es un número que creo que, a ver, por lo menos yo no le imaginaba a Haliburton, por esta cuestión de ser un jugador mucho más definidor y que está teniendo... está encontrando ese funcionamiento y ese rol en el equipo de ser un excelentísimo creador, muy seguro con las manos, no pierde pelotas. Es impresionante el nivel que está teniendo Haliburton. Y no es alguien que la temporada pasada haya mostrado indicios de lo que podía llegar a ser. Y sin embargo lo está haciendo. Entonces, todo este buen funcionamiento que está teniendo Tyrese Haliburton me hace pensar inclusive que pueda hasta terminar como en puestos de All-NBA directamente. Tengo un par de datos de Haliburton para contarles. Es el número uno en asistencias, obviamente, 12,3 por partido, pero el 36 en pérdidas, o sea, 2,6 pérdidas por 12,3 asistencias. Si uno ve los números de los otros que lo siguen, Trae Young, por ejemplo, 10,7 asistencias, 4 pérdidas. O sea, menos asistencias, casi el doble de pérdidas. Devin Booker, 9,3 asistencias, 3 pérdidas. Jokic, 8,9, 3 pérdidas. El único que está teniendo un ritmo parecido es Fred VanVleet, con 8,8 y 1,6, pero son 4 asistencias menos. Lo mismo para LaMelo Ball, 4 pérdidas. Doncic, 4 pérdidas. Es una locura, al punto de que
si uno busca en los datos, ¿cuándo fue la última vez que un jugador promedió 12,3 asistencias o más en la NBA? Se va a encontrar con que el último que lo hizo es John Stockton. O sea, el último jugador que promedió 12,3 asistencias o más fue John Stockton en 1995, que promedió justamente 12,3. Y hay un dato que es espectacular, que es Stockton en esa temporada, no estoy diciendo que Haliburton es mejor que Stockton, para que quede claro, pero promedió 3,3 pérdidas. Perdón, sí, 3,3 pérdidas. Haliburton está promediando 2,6. O sea, está llegando al nivel de reparto de asistencia de Stockton con menos pérdidas que él. Y eso es asombroso ya de por sí. Pero si tenemos en cuenta que Stockton no pasó en su vida los 20 puntos por partido y Haliburton ahora mismo está promediando 25,3 con un 52, 46 y 91% de acierto en tiros de campo, triples y tiros libres, yo esto no lo vi jamás. O sea, es histórico, es tremendo. Ahora, si a eso le agregás además que Indiana es el mejor ataque de la historia en cuanto a eficiencia, en gran parte por él. Yo creo que sí, que Haliburton tendría que ser All-NBA sin ningún tipo de dudas, y que si Indiana fuera el tercero del este, por ejemplo, o el segundo del este, ahora mismo sería top 5, top 3, incluso, bueno, top 3 quizás me estoy yendo un poco al carajo, pero top 5 en la lucha por el MVP, por los números y por lo que representa para su equipo. En la carrera contra Stockton, Haliburton todavía tiene la chance de ganar un anillo de NBA. Sí. Es todo lo que vamos a decir. Le va a costar un poco pasarlo en asistencias porque el tipo tiene Sí. 15.800, Ah, no lo cubre, no lo cubre. que son poquitas, pero claro, bueno, a ver, que un jugador esté en 12,3 asistencias después de casi 30 años es un montón porque no solo estamos hablando de alguien como dice Emi, que sorprende porque, bueno, lo hizo ahora y puede ser que sea una temporada sola, aislada y listo, ya está, se terminó, que es algo que puede llegar a pasar, por ejemplo, con los anotadores o con diferentes jugadores en particular que tienen una gran temporada y después como que desaparecen o se caen en su rendimiento. No, Haliburton la temporada pasada promedió 20,7 puntos y un total de 10 asistencias con 2,5 pérdidas. O sea, va evolucionando poco a poco, pero no es que de la nada hizo esto y se puede llegar a caer. No, todo indica que va subiendo constantemente. Incluso podría decir que la temporada que viene o en esta misma temporada puede aumentar su promedio de asistencias porque la anterior a esa fue 8,2 y 2,6, 9,6 y 3,2. O sea, es un número normal para Haliburton. Lo que a mí me sorprende más es que el tipo sea capaz de promediar 25 puntos por partido y estar en 46% en triples y 52 en tiros de campo, en 90 en libres. O sea, es un jugador que no solo está generando juego para el resto, sino que en algún momento, si lo necesitas, te puede meter 37 puntos, como hizo el partido pasado, y meter 5 triples. Eso no lo puede hacer, no, o no lo pudo hacer ningún jugador de ese estilo, llámese Stockton, Nash, todos esos bases pasadores que destacaban por promediar muchas Me asistencias. parece que lo de Haliburton lo que sobresale es con quién al lado está haciendo todo Bueno, el ni número que está hablar. haciendo. Porque Ni Stockton hablar. al lado tuvo a Malone, que siempre fue una bestia toda su carrera. Hornacek hizo lo suyo. Fue teniendo distintos compañeros muy buenos. Haliburton en Sacramento estaba prácticamente solo. Y cuando llegó a Indiana, no es que llegó un equipo armado para pelear por el anillo. No, Me parece que sin duda. sobresale por esto mismo. A ver, no estamos diciendo que Indiana sea un equipo malo, que no tenga talento, porque son jugadores No, jóvenes es mejor que buenos. Sacramento, que el Sacramento de Haliburton, eso seguro. Sí, puede ser. Sobre todo porque encima el mejor jugador que tenía Sacramento, además de Haliburton, era Fox, que compartía posición. Entonces, pero tenés a Miles Turner, tenés a Benedict Mathurin, tenés jugadores, a Buddy Hield, tenés jugadores interesantes. Ahora, si uno mira las estadísticas, Haliburton promedia 12 asistencias por partido. Las asistencias potenciales, que es una estadística que la NBA tiene para explicar pases que podrían haber sido asistencias, pero que el jugador que tiró terminó fallando y por eso no lo fueron, se va a 20.
O sea, 20 asistencias potenciales son 8 de diferencia. Quiere decir que no es que está metiendo 12 asistencias por juego porque sus compañeros son todos Stephen Curry. No, la realidad es que todo lo contrario. O sea, básicamente les está facilitando la vida a él o mejorándolos. Y a ver, también tiene esta posibilidad de ser unos Pacers que tienen esta capacidad, porque estamos acostumbrados y venimos de varias temporadas hablando de, por ejemplo, Miles Turner, siendo uno de los internos dominantes, que quizás obviamente le faltaba un poco, y también quizás también le faltaba un pasador y un facilitador, como podía llegar a ser Tyrese Haliburton, y le está sacando el máximo provecho, porque Miles Turner también se termina beneficiando de esto, de tener un compañero como Tyrese Haliburton para aprovechar de que le lleguen pelotas bien puestas en el poste. Buddy Hield también es otro de los que está aprovechando bastante. Obi Toppin también, después de su salida de los Knicks, es como que encontró un poco también su lugar. Si bien estaba rindiendo en los Knicks, quizás no era la gran figura, obviamente, de la franquicia de Nueva York, pero también está teniendo un buen rendimiento acá en Indiana. Entonces, todos están aprovechando al máximo esta posibilidad. Si bien, como decía Leo, no son Karl Malone, perdón, los compañeros que van a anotar de a 25, a 30 puntos todos los partidos, pero sí que están aprovechando esta buena situación y este buen presente de su compañero. Entonces, también ellos están ayudando a que sea un equipo que puede terminar mucho más arriba en la conferencia del Este. Es un equipo que está funcionando muy bien, que obviamente están sostenidos en Haliburton, pero que también el resto está haciendo su trabajo, no lo están dejando tirado, por llamarlo de alguna manera, a Haliburton en todo el esfuerzo gigante que está haciendo. Miren esto, Indiana está promediando 122 puntos, 122,7 puntos por cada 100 posesiones, es el líder de la NBA en rating ofensivo y el mejor rating ofensivo de la historia de la NBA, superando incluso al de Sacramento Kings del año pasado, que fue de 118,6, que era el más alto de la historia. O sea, no lo está superando, lo está destruyendo en cuanto a números, pero si uno va a las estadísticas de cómo funcionan con Haliburton o sin Haliburton, se va a encontrar con lo siguiente. Con Haliburton, 126,5 puntos por cada 100 posesiones. O sea, mejor incluso que el promedio general. Sin Haliburton, 112. O sea, 14 puntos de diferencia hay entre la salida de un jugador y la presencia. Tiene que jugar los 48 minutos, básicamente. Claro, que es lo que se vio, por ejemplo, Leo contra Boston, claro. El partido que Boston le mete 150 puntos a Indiana, creo que Indiana hace 106 solamente, y no jugó Haliburton. Sí, 155 lo metió Boston. Claro, o sea, no hay ahora mismo, y esto va a sonar polémico mal, pero es la realidad, no hay un jugador ofensivo más importante que Haliburton, por una cuestión de que por... En la cuestión generados. Beneficio franquicia sería, ¿no? Y además, si vos ves las estadísticas individuales, debe ser el jugador que más puntos genera en la NBA. Con asistencias y con puntos individuales, porque está en 25 puntos y tendríamos que chequear cuántos puntos generan sus asistencias, pero deben ser 30 y algo mínimo. Sí, debe estar a la altura de lo que produce, o por encima de lo que produce Jokic, probablemente. Digo, en nombres rápidos, ¿no? Que uno se le ocurren. Embiid. Luka Doncic, hoy, y yo me voy a poner polémico por la sangre verde que tengo, hoy el propio Brown. Porque Brown no anota. Jalen. Sí, por momentos no está tan anotador, pero otro momento sí, pero está muy asistidor. Está conteniendo buenos números en líneas generales. Pero no a ese. No a ese volumen, eso está más que claro. Claro. Me gusta porque tiraron varios nombres como para debatir. Sí, hay bastantes. Por ejemplo, yéndome a un caso específico, Ausar Thompson, el jugador de Detroit Pistons, el rookie, que ahora mismo para mí es tercero en la lucha por el rookie del año. Está bien, el problema de Ausar Thompson es que ahora mismo juega en un equipo que está en
un récord de 2-13 y perdió 12 partidos seguidos. Y hablábamos de San Antonio como un desastre. Bueno, Detroit es lo siguiente a lo que es un desastre. O sea, es un equipo que está último en la conferencia este, teniendo a Washington, que está haciendo todo lo posible para ser el peor equipo de la NBA. Imagínense lo mal que está, pero dentro de ese desastre, Ausar Thompson está premiando 11 puntos, 10 rebotes, 3,2 asistencias, un robo, casi dos bloqueos. O sea, es un jugador que hace un poco de todo. Y teniendo en cuenta que está en un contexto tan malo, que haya rendido también en tantos aspectos, me parece interesante. Vamos a ver qué pasa con Detroit en un futuro, porque, por ejemplo, Kate Cunningham está rindiendo muy bien en lo individual, pero es el jugador con peor promedio de pérdidas y no le están encontrando la vuelta claramente, pero dentro de ese quilombo que es ahora mismo el presente de los Pistons, lo de Thompson es muy bueno. Hay varios nombres, digo, en el chat también, Emi, si querés dale vos, pero hay uno que va muy bien de la mano de lo que estaba diciendo Lea con Ausar Thompson en Detroit, que es Desmond Bane en Memphis. También. Otro equipo desastre. Claro. Sí, lo mencionaba Fede, le mandamos un saludo. Dice, Desmond Bane se hizo cargo de Memphis sin Ja Morant. Es cierto, es quizás, a ver, ya veníamos en parte acostumbrados a algunas ausencias de Ja Morant o del propio Jaren Jackson en las últimas temporadas. Pero claro, está sacando la cara. Quizás cuando se podía llegar a esperar que fuera Jaren Jackson Jr. el jugador que hiciera eso, pero evidentemente Desmond Bane está cumpliendo y también está demostrando por qué en su momento era, y lamentablemente no terminan dando el premio, al jugador más mejorado de la liga. Entonces está sosteniendo ese nivel que también a veces les pasa a los jugadores que reciben ese premio, que no lo sostienen, como por ejemplo Pascal Siakam, que está volviendo en parte en Toronto a tener ese buen nivel del año del campeonato de la 18-19 y que evidentemente también lo van a necesitar, pero Desmond Bane lo viene sosteniendo realmente un nivel asombroso de Desmond Bane en esto de intentar rescatar a unos Memphis Grizzlies que empezaron muy mal y siguen muy mal evidentemente durante toda esta temporada. Sí, y que van a tener que esperar un par de partidos más hasta la vuelta de Ja Morant, que recordemos está suspendido. Javi Juárez, por ejemplo, decía, lo grosso de Jengun no son sus números, mucho menos su lectura de juego, sino el avance atlético que tiene, considerando que nunca fue un dotado en esos talentos. Y es verdad, porque, a ver, si encontramos una gran diferencia entre el turco y Jokic, o la gran distancia que puede llegar a tener en un futuro, es que Jokic le saca un par de kilos, en el buen sentido. O sea, se habla mucho de que Jokic es poco atlético, gordo, lo que sea, pero el tipo te destruye físicamente, es mucho más fuerte que el resto, te saca una ventaja enorme de su capacidad física, sobre todo cerca del aro. Jengun no parece ser un jugador que, o no parecía ser un jugador que dominara físicamente, y en esta temporada ha mejorado muchísimo. De hecho, se hizo viral una jugada en la que domina a Jaren Jackson Jr., que es el defensor del año reinante, hablando también justamente de Memphis. Uno que lo está haciendo mal, por ejemplo, Jaren Jackson Jr. tendría que ser el líder de los Grizzlies tras la ausencia de Morant. Y sí, está promediando más puntos por partido, pero está bajando muchísimo su efectividad en tiros de campo, de 50 a 42%. Él dijo que quería mejorar en lo que es el trabajo rebotero en Memphis, porque claramente es un jugador que mide, vamos a chequearlo, pero creo que mide más de 2 metros 10, 2 metros 8 está listado, pero promedió 6,8 rebotes en la temporada pasada. O sea, es un jugador que claramente es más, ahí está la jugada, gracias Leo, que le hizo el too small encima. Qué golazo. Es un jugador que podría promediar muchos más rebotes por su capacidad. O sea, es alguien que estuvo por encima de los 3 bloqueos por partido en la temporada pasada. O sea, proteger el aro es algo que hace muy bien. No se entiende por qué promedia menos de 7 rebotes por partido. Y él lo sabía, o sea, sabía que uno de sus grandes problemas era ese. Y está promediando 6,2. O sea, bajó su promedio de rebotes por partido. Eso está muy mal por parte de Jaren Jackson Jr., que encima ni de cerca está teniendo los mismos números defensivos que tuvo en la temporada pasada, de 3 bloqueos a 1,6. Y el problema no es solamente que esté
taponando menos. Obviamente está en un contexto dificilísimo porque Memphis está defendiendo muy mal y todo lo que tiene que ver con los Grizzlies está siendo negativo, pero él es el ancla defensiva de este equipo y creo que es uno de los grandes problemas. Pobre, lo estamos matando Johnny Jackson Jr. y es el que está dando la cara junto con Bane, pero bueno, es lo que implica ser un jugador que, a ver, lo estamos matando o lo estamos criticando porque lo hemos puesto en una posición muy importante, es el defensor del año reinante, entonces tiene que tener esas responsabilidades. Sí, totalmente. Y además también, repasando este equipo de Memphis, quizás también se esperaba que estuvieran un poco más arriba. Estamos hablando de unos Memphis que, por ejemplo, fueron a buscar para esta temporada a Marcus Smart, claro, uno de los mejores defensores de la temporada. Fueron a buscar a Derrick Rose también para un poco encauzar la situación de los jugadores jóvenes. Y arrancaron la temporada con que se les rompe Steven Adams y no parecerían estar encauzados los jugadores. Más allá que obviamente no es un trabajo que llegan los dos de los jugadores con mayor experiencia y con una voz de peso en NBA, y en dos días se va a corregir, sobre todo también teniendo en cuenta que todavía no está Ja Morant con el equipo, no está jugando con el equipo, pero por lo pronto no se ve una situación de ese estilo que uno pueda llegar a decir, bueno, Memphis pierde partidos, pero está en una situación en la que si vuelve Ja Morant van a volver a ser ese equipo que pelea por el segundo puesto. Por el momento el nivel es muy pobre, no se está viendo nada bueno deportivamente hablando de este equipo, si bien dejaron de aparecer por lo menos en los titulares de Fox News, por decirle de alguna manera, pero evidentemente la situación de este equipo parece no mejorar, por más que vuelva Ja Morant en algún punto de esta temporada. Yo tengo una propuesta para estos últimos 10 minutos, ya que hablamos de sorpresas y justo nos metimos con Memphis y con Jackson Jr. y demás. Sorpresas negativas, ¿qué jugador lo sorprendió pero para mal? Yo tengo uno que ya es el número uno en esto, para mí de forma indiscutida. O sea, la lista que el año pasado dijimos que lideraba Gobert, que sería el premio Gobert de la 23-24. Claro. A ver. Claro. Empiecen ustedes, porque yo ya sé cuál es el mío. Qué pensar. El primero que sale a la mente, además, por el escándalo. Claro, sí, Jordan Poole. Es realmente espantoso lo de Jordan Poole. Pero porque yo esperaba mucho más de él encima y está promediando menos puntos que en la temporada pasada. Y escuchen estos números porque son pésimos. 39,5% de acierto en tiros de campo. O sea, está por debajo del 40% tirando 16 tiros por partido. Es un desastre total. Tira 7 triples por partido y promedia un 29% de acierto. O sea, está tirando como si fuese Damian Lillard y está promediando el acierto de Giannis Antetokounmpo en su peor versión en tiros de campo. El tema es que yo de Poole no espero nada. Entonces, como que entiendo y está perfecto. Fue campeón, está perfecto, pero no espero nada de Jordan Poole. Yo sí, yo esperaba mucho, de hecho. O sea, lo veía como un jugador que podía estar por encima de los 26, 27 puntos. Es un desastre total, me está decepcionando completamente. No estoy diciendo que no pueda mejorarlo esto, porque es imposible no mejorarlo. O sea, claro, si haces algo peor que esto, ya te llevo yo mismo a China. Pero, por ejemplo, en la temporada pasada, que era ni siquiera la segunda espada del equipo, ahora que es la referencia, promediaba 5 tiros libres por partido, intentados. Ahora promedia 3 solamente. O sea, está atacando menos el aro o de forma menos agresiva. De 4 asistencias a 3. De 2,7 rebotes a 2,6. Bueno, todas las estadísticas son peores. Y ya se, por lo menos en los últimos días, surgió una noticia. Una era fake, la otra no. De que se están, de alguna manera, preguntando si en Washington si Jordan Poole es o no el futuro de la franquicia, o sea, la referencia futuro de la franquicia. Sí, porque, sí, es un ladrillo para construir. Claro, porque ahora mismo es más que ladrillo para construir, es un ladrillo al aro directamente. Es un yunque. Yo tengo otro nombre. Números vacíos. Bueno, a ver, buenos números individuales, si querés, o
hasta ahí por lo menos en anotación, pero números vacíos y su equipo, lo dije hace un rato, está a nada de explotar. No, ya sé quién es. Y es carne de traspaso y lo hablábamos. Empieza con Z. Empieza con Z y el apellido empieza con L. Sí. Zach Lowe. Y sí, Zach Lavin está en esa lista. Y es más, sigue siendo carne de los Knicks, insisto. Yo lo veo más en los Lakers, ¿eh? El tema es qué tiene que dar los Lakers. Me parece que pierde demasiado por el contrato demasiado tóxico que tiene Lavin. Sí, verdad, cobra mucha plata y está jugando muy 30 mal. 30 palos, ¿no? ¿Qué cobra? Más, te creo. Ahora lo chequeamos. Cobra 37 millones de dólares. Bueno, 37, peor todavía. Y va a cobrar más incluso, me parece. Creo que cobra 39 la próxima temporada. Por eso cobra mismo, 40 la próxima temporada. El costo-beneficio de los jugadores que tiene que entregar los Lakers para recibir a Lavin, por lo que puede producir Lavin en ese equipo, me parece que no es lo que necesitan los Lakers. Pero los Knicks tampoco. Los Knicks tampoco, pero los Knicks siempre están metidos en este quilombo. Sí, pero ahora ya están como más alejados del tema. Traspasemos por cualquier muchacho con buenos números, sí, que aparece. Sí, están esperando en vida. La realidad es que están esperando en vida. 3 años de Randle, que es el peor. O sea, si hablamos de jugadores con muy buenos números, pero que son totalmente nocivos para su equipo, Randle es el número uno para mí. Pero por lejos, ¿eh? No hay comparación con el segundo en la lista. Porque si uno ve los números solos y dice, bueno, a ver, vamos a ver qué está haciendo Randle. 20 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias, un robo. Bueno, qué locura, está rindiendo bárbaro. Ahora, tira 38% de acierto en tiros de campo y se tira 18 tiros por partido. ¿Qué haces, maestro? 27,6 en triples y tira 6. O sea, él cree realmente, y en su mente estoy 100% seguro que esto es así, él cree que está al nivel de Kevin Durant, de LeBron James, y que es el número uno de los Knicks. Cuando Randle Branson le pasa el trapo. Sí, totalmente. Y también es quizás una situación en la que se pusieron los mismos Knicks, por esa buena temporada 2021, en la que Julius Randle había sido la figura. Pero después creo que no se volvió a bajar del pedestal en el que lo pusieron. A ver, los Knicks es una franquicia bastante especial a la hora de tener ídolos, por llamarlo de alguna manera, o de tener referentes. Y me parece que a Randle todavía no lo bajaron de ese puesto. No le dieron el estatus de estrella a Jalen Brunson, pero porque vino después, porque vino de los Dallas Mavericks, porque vino de un equipo en el que no sale campeón ni puedo hacer grandes cosas más allá del buen nivel. Entonces tampoco se lo valora como se lo debería revalorar a Jalen Brunson. Creo que es más, lo que se lo aprecia desde afuera de los Knicks, de parte de los que no son de los Knicks, más que de los que están adentro. Y creo que también la gente de los Knicks lo termina valorando porque es un jugador muy, ¿cómo decirlo?, muy neoyorquino. Es un jugador que en este afán de tirarla por tirarla, es lo que le termina gustando al público que va al Madison, que quiere ver un jugador que meta 30 puntos, sin importar si este mismo jugador, siendo un poquito más efectivo, puede terminar con 50 tranquilamente. Yo tengo la referencia de Knicks Latam, la cuenta, y puedo dar fe de que va a ser la persona más feliz del mundo cuando traspasen a Randle y Jalen Brunson sea el líder del equipo. Tienen un problema ahí con Quickly, por ejemplo, que va a ser agente libre restringido. Les puede pasar lo mismo que les pasó a los Mavs con Brunson, que aprovecharon ellos, les puede pasar con Quickly. Y ahora mismo para mí Quickly es el segundo mejor jugador de los Knicks. Están con récord de 8-6. Yo creo que están en un traspaso de Randle por un par de jugadores buenos o un jugador bueno. No tiene que ser un jugador que tenga los números de Randle, pero sí que aporte. Como Josh Hart, por ejemplo. Josh Hart no tiene números espectaculares, pero es clave para estos Knicks en todo sentido, en ataque y en defensa. Yo creo que están a un buen traspaso de sacarse encima a Randle, de ser, no digo finalista de conferencia, porque depende mucho de contra quién jueguen en semifinales, por ejemplo, pero tranquilamente podrían serlo. Por números de salarios, Randle y Hartenstein por Zach Lavin podría ser un... No, ningún jugador que posible sea de ese corte de buenos números, poco...
Lo escuchaba, creo que era Zach Lowe la semana pasada y decía, o uno de estos periodistas, ¿cuánto impacta Zach LaVine en ganar? Porque tiene 28 años ahora mismo y creo que lo tengo que chequear, pero me parece que jugó menos de 5 partidos de playoff en su carrera. 4. O sea, 4 partidos de playoff y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Casi 10 temporadas en la NBA. Es un movimiento que los viejos Knicks y los viejos Lakers podrían hacer. Los Sí, eso actuales sí. no lo deben hacer, es distinto. Claro. Tal cual. Es distinto. Porque encima te sacás un tipo que es problemático con esto de querer ser la estrella y te pones otro, porque Claro. no es que. Yo tengo dos nombres más, pero de la lista anterior, que nos quedaron pendientes. Uno que lo dijo Gustavo a través del chat y otro que agrego yo. De la lista de lo que están produciendo en buen sentido. Quizás A Gustavo ver. decía por el hype de Haliburton, Aaron Nesmith entra en esa lista y estoy de acuerdo. Y yo propongo en un rinconcito, no es necesario que tenga primera plana, un rinconcito, Sam Hauser. Sí, Sí. Derrick White, por ejemplo, también me parece que está ese, pero es un jugador que había Pero. rendido muy bien en playoff y en temporada Claro, pasada. exacto. ¿Y cuál es el otro? No, no, por eso. Uno es el que dijo Ah, Gustavo que era Nesmith y el otro es el Hauser que lo dijo Ah, Tom. Aaron Nesmith, claro. Bueno, todos con alguna relación directa o indirecta con los Celtics. Bueno, es un poquito que tira la Es sangre, un nada más. detalle, es Detalle, un detalle. detalle. Pero sí, es verdad. Los Celtics, por ejemplo, están aprovechando mucho eso porque es un equipo que tiene una rotación corta muy, 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 muy buena, la mejor de la NBA, incluso podríamos decir. Pero parecía que se estaban quedando cortos de personal, porque en la temporada, en playoffs eso quizás no afecta tanto, pero en temporada regular sí, porque tenés que dosificar la carga, jugar más partidos, más minutos, es difícil que todos los jugadores de la rotación corta estén en cancha todo el tiempo, entonces han aprovechado esas cosas. Y, por ejemplo, Luke Kornet creo que está promediando como un 80% de acierto. En tiros de campo, que no le alcanza para ser el líder porque no está tirando muchos tiros, porque claramente es un jugador no de rol, no No, no, de sé. relleno, pero que lo está haciendo muy bien. Claro, está promediando 81% de acierto en tiros de campo. El Tira palomo dos por partido. puede hacer lo que quiera. Mira 12 minutos por partido, es verdad, pero es importante tener un jugador que haga eso, o sea, que los minutos, pocos minutos que esté y los pocos tiros que se tira, los meta, pues si no, no sirve. Seguro, seguro, e Eso insisto, es clave. el razonamiento es el palomo puede hacer lo que quiera. Incluso saltar o que el jugador esté a 40 metros. Mide 2 metros 20 casi, así que un poco afecta, Y creo. con esa cara. Sí. Sí, Fundamental. lo estaba viendo. Sí. Bueno, nos tenemos que ir, ya son las 10 de la mañana. Les quiero agradecer y nos encontramos el viernes que viene, Emi, para hablar creo ya, del final de la fase de grupos del torneo in-season. Así es, hoy arranca temprano la jornada, 4:30 Boston Orlando va a ser el partido del día. Después, bueno, queda un poquito más chato el nivel de la jornada. Pero sí, arrancada tempranito con ese primer buen partido. Gracias, Lea, gracias, Leo, y nos encontramos el viernes. Gracias, Leo, también, y vas a estar pendiente, me imagino, de ese encuentro. Obviamente, desde tempranito hoy, 4:30, 7, y un gran fin de semana que tengan ustedes, amigos. Y gol de Argentina en la sub-17 a Brasil. Así que vamos, también le podemos llegar a ganar en eso. Un saludo para todos los que están viendo y nos encontramos en la próxima.